no se puede parar y nos hace falta. Tire doña más, pues nos hace falta. No se puede parar y nos hace falta. Tire doña más, pues nos hace falta. Nacemos por eso cantar, cantar.
oscuridad. Abrazar la misión y a soltarse, ¿no? Canta la tierra verde, madre de la mente. Eso sí, con una misión en el alma de la tierra nacemos. Canta la tierra verde, madre de la mente. Eso, alas en la cabeza, a soltarse de la oscuridad. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Quiero que sepan que no es fácil estar acá, así que vamos a hacerlo como si nos conociéramos de toda la vida. Agradecemos muchísimo que estén ahí en las casas, donde estén a través de las redes del Centro Cultural Kirchner. Y sé que todos y todes quienes están acá van a celebrar con la misma emoción esto que va a pasar. Estamos en la Ballena Azul, que es el Auditorio Nacional y es sobrecogedor de bello y por cómo se escucha. Y estamos presentando Estaré, casi una profecía que se hace eterna en las canciones. Siempre va a estar, aunque no esté, aunque no podamos creer que no está. Pero está. ¿Y cómo están los artistas? Esos artistas que pasan por nuestras vidas entregando todo. Hay gente que pasa y lo da todo y no le, se guarda nada, no le queda nada en su existencia. Tenía para más, seguro. Pero mientras estuvo acá nos dio absolutamente todo. Para mí es un honor estar acompañando desde este micrófono este homenaje a las canciones, a la obra de Palo Pandolfo. Fuerte el aplauso para Palo. El tema es cómo se le ocurrió a Palo hacer esto. Quiero decir que recién escuchamos en el comienzo La Fuerza Suave y hoy es un día especial porque vamos a compartir la música de sus bandas emblemáticas con artistas invitados, invitadas, invitades. La Fuerza Suave son Mariano Mieres, Timothy Cid, Gonzalo Villagra, Mariano Barnes, Matías Ruiz, Javier Fopiano y en la aventura, en este viaje que empezamos a hacer en este Estaré, pasaron Lucio Mantel y Sol Baza haciendo esa tremenda virgen. No para de temblarme la mano, así que no voy a leer nada. La Fuerza Suave con Micaela Chauque, con el maestro Tito Lo Sabio, recién haciendo Todos Somos el Enviado. Y cuando me hagan un chasquido de dedos, porque yo no, todavía no veo que lo que está ocurriendo atrás, pero si está todo ok, me van a decir que está todo ok. Pero antes de presentar a la banda que sigue, y nos va a latir a todos el corazón tremendamente, porque si algo tuvo Palo, es eso, ¿no? Yo recuerdo en el momento en que aparecieron los Cornelios, salía en la radio ese latigazo del Rosario en el muro y uno corría diciendo, ¿qué es esto? Sangre, la sangre, el rock and roll, la poesía, todo lo que nos entregó en canciones. Quiero tomar un extracto, una síntesis de esas bellísimas palabras que escribió Alejandro Lingenti, se metieron en la web, en el Centro Cultural Kirchner, y ahí está. Y hablaba Lingenti de esto, de qué es lo que define la importancia de un artista. Decía Palo, para todo el mundo Palo, y yo, dice Ale, sintetizo en singularidad y nobleza. Singularidad y nobleza.
y nobleza. Y en esta síntesis, continúa Alejandro Lingenti, porque en la obra de Palo también podemos encontrar furia, calma, luz, oscuridad, proclamas políticas y esotéricas, comunión con la naturaleza y desprecio por la depredación capitalista y amor, por sobre todas las cosas amor. ¿Ustedes están listos? Yo no puedo creer. Estoy viendo esos rulos allá. La vida misma, los visitantes. Juan Pablo Fernández, Mariano Fernández para acompañar. Estaré, homenaje a Palo Pandolfo. Ella juega con medallas, pedazos y libros sin tapa, el pendiente de las luces. Sin Dios cambia con el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Dios, su nariz en la espuma de la sola. Soledad y depresión. Gracias, Mariano.
fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento. Gracias, gracias, gracias Palo por estas joyas que nos ha dejado. Gracias a los visitantes, Alejandro Varela, Karina Cohen, Marcelo Belén, Daniel Gorostegui del OMM, Federico Gazarocián y tuvimos a los Fernández, a Mariano Fernández y a Juan Pablo Fernández. Es realmente una alegría profunda estar siendo parte de esto, ¿no? Los homenajes se hacen así, con canciones, con la posibilidad de volver a aplaudir a este artista que nos ha regalado tantos momentos viscerales, ¿no? Momentos que nos quedan para toda la vida. Yo quiero compartir con ustedes alguna de las tantas veces que me lo crucé a lo largo de muchos años haciendo entrevistas y haciendo notas. Una vez me dijo una declaración que a mí me conmovió y me quedó grabada para siempre, y hablaba del arte, y me parece que está bueno compartirla con todos ustedes y con quienes estén acompañando en las redes. Estamos en el YouTube del Centro Cultural Kirchner y en el Facebook, y después queda en la plataforma Contar. Palo decía, y cuando decía te atravesaba, porque si había algo que era visceral, profundo a la hora de comunicar, clarísimo con sus ideas. Sus canciones y sus ideas de alguna manera reflejaron los distintos momentos que ha atravesado nuestra sociedad. Tenía su profunda mirada humanista de las cosas. No era una mirada, su forma de ser. Siempre es vibración, me dijo Palo. Siempre es el amor, el mundo de lo invisible, hacerlo visible. El arte es como una guerra de siglos contra el mundo material, el mundo de la sensibilidad, de las emociones, que se opone casi
al mundo de la materia, de la ambición, del egoísmo. El arte como una forma de ver la vida desde lo espiritual. Nuestro espíritu agradecido, nuestros músicos agradecidos, ¿estamos todos listos? El momento de cambiar. Palo era así, te cambiaba, venía de toda la oscuridad y de repente se ponía festivo y a celebrar la vida y de repente lo urbano se ampliaba, borraba fronteras y enriquecía todo su universo y lo ponía más criollito, ¿no? ¿Cómo nos hizo los valsecitos para la soledad? ¿Cuántas veces acompañamos nuestra soledad con las canciones de Palo? Es el momento del ritual criollo. Quiero presentarlos. Gustavo San Martín, Raúl Guta, Matías Junatey. Bienvenidos, momento de ritual. Pablo Dacal, se vendrá Lucía Rayet. Y después, bueno, otros amigos que no quiero develar la incógnita porque la sorpresa bien vale. Ahí estamos, estaré, homenaje a Palo. Ay, oficio del cantor que sabe abrazar placer, también dolor. Salud, pandolfianos. Gracias. Mariano.
clemencia le pide al dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente. De la rutina al caracol lo destruye de la mente. Ha muchado sin tocarse, cual moneda de alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías. Vagando en una soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Van vagando por la soledad cobarde viviendo, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Inocencia encerrada en una espiral ardiente. Clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad. Si hasta el mismo sol da vueltas impaciente, la rutina caracol lo destruye lentamente. En un burdel de almas vacías, almas vacías, vagando por la soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Van vagando por la soledad cobarde viviendo, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Excelente, gracias. Canción cántaros
lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, las más superficiales. Cántaro, canción artesanal. Canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla, del hueso del abuelo italiano. Canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción cántaro, la noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante cangría. Canción cántaro, lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro canción, vuélcalo en los caminos, que sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego. Se vierte, canción cántaro contiene. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro canción, volcalo en los caminos, que sea alimento de los pájaros a través de las semillas que broten de este riego. Canción cántaro, se vierte. Canción cántaro, contiene. Canción cántaro, llena. Canción cántaro, se llena. Canción cántaro, se vacía. Canción que lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro canción, vuélcalo en los caminos, sea alimento de los pájaros a través de las semillas que broten de este riego. Se vierte, canción cántaro contiene, lleva, se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, canción cántaro se vacía. Canción cántaro se llena, se vacía. Canción cántaro. Demoledor, no hay manera de decir, de pensar lo que estamos viviendo en esta noche acá y quienes están en sus casas a través de las redes seguramente están viviendo con la misma emoción lo que nos pasa. Quiero decir una vez más que recién pasaron Gustavo San Martín, Raúl Guta, Matías Juanatey. El aplauso para el ritual. Pablo Dacal con Lucía Riet. Hicieron oficio del cantor, el ente. Cucusa con Mariano Fernández y recién esta hermosa canción cántaro que simboliza, miren la unión, ¿no? Dani Gottfried, Nora Lezano, que es la lente de Nora Lezano y la maravilla arrasadora de una cantora de tango, de Lidia Borda. Ahí está Palo Pandolfo con la diversidad.
Este va a ser un momento muy especial. Por el Centro Cultural Kirchner pasó en más de una oportunidad Palo con sus canciones, con su universo. La verdad que muchas veces lo aplaudimos, otras veces lo escuchamos. Y hay uno de los episodios de Palo acá en el Centro Cultural Kirchner, que es cuando estuvo en el encuentro en La Cúpula, en el programa de Lalo. Y es hermoso cómo en ese programa contaba un poco qué lo había inspirado, qué lo había motivado desde la casa, ¿no? Decía, nací en el 64, mis hermanas escuchaban a los Beatles. Entonces aparecía ahí los Beatles, pero también Sandro y también Palito Ortega. Entonces ya desde el vamos se mezclaba esa diversidad, esa riqueza sonora y riqueza poética que Palo supo condensar y convertir en canción, en cualquiera sea de los géneros que nos dio a través de sus distintas bandas. Una de ellas, esa del Latigazo, se va a adueñar del escenario ahora y quiero recordar lo que decía Palo en ese programa con Lalo Mir, que hablaba de cómo en la noche oscura de la dictadura salían a ir a recitales, lo cual era muy tremendo. En el 79 por ahí decía íbamos a obras y nos encontrábamos con que había libertad. En la música, en el rock, había libertad. Y toda esa oscuridad y esos momentos difíciles los trasladó y los hizo canción salvaje, visceral. Eran las noches del frenesí, inolvidables. No puedo creer lo que voy a presentar. ¡Don Cornelio y la Zona! Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua calimba. Florero chino, escudo de dragón, al lado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una guitarra agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, y dentaduras postizas, arriba, tazas de pechino, azucarera, misionera, pericuerpo de luz, es el cuadro de coruro, que murió duro y no pudo evitar el pavor. Guerrillero y la sirve, bombardeando, bombardeando. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y la sirve, bombardeando, bombardeando. No,
Calo, querido, siempre acá. Gracias. Thank you.
A palo. Donde quieras que estés, palo. Estamos bien, estamos acá. Estamos celebrando, yo tengo que contarlo porque esto es parte de mi metida, las cosas que están ocurriendo ahí atrás y que ahora no pueden ver, pero seguramente ustedes después las van a ver porque están registrándolas con una cámara. Ahí atrás hay un encuentro muy poderoso de gente que no se veía hace años. Este milagro de la comunión con las canciones, esta música que tenemos presente, aunque él no esté físicamente, él está. Cada vez que se canta, está. Está Palo entre nosotros y ahí atrás hay abrazos. Cuando terminan de cantar, lloran de una manera que yo no sé cómo trasladárselos. La emoción que hay ahí atrás de esa cortina, el compromiso de cada uno
de los técnicos que están trabajando con emoción, con recuerdos. Es una cantidad de... Lo viste la última vez, la primera vez, cuando lo vi. Hay anécdotas, es palo. Presente en nuestras vidas, estaré, dice. Me faltó mencionar, porque no quería develarles el misterio de quiénes iban a ser los invitados. Por supuesto que Don Cornelio y La Zona fueron aquí en el escenario. Claudio Fernández, Alejandro Varela, Fernando Colombo, Horacio Borrat, Daniel Gorostegui Delom, Fede Gázaro, Cian, Sergei Iscovitz. Todo dicho. Qué banda maravillosa. Y los invitados que estuvieron y las invitadas haciendo en el comienzo en las tazas de Techino, el Cardenal Domínguez. ¿Cómo se metió el tango acá? ¡Qué maravilla! Aplauso para el Cardenal que la rompió. Desangradas acá en escenario. ¡Qué maravilla! También Flo Palestani, Paula Mafía. Recién Fernando Ruiz Díaz haciendo... esa hermosa versión de Ella Vendrá. El aplauso para todas y todos quienes pasaron recién por acá. Hace un par de años se habían juntado, creo que fue en una entrega de los premios, de las nominaciones de los Gardel, Fernando y Palo. Y Fernando estaba con Bantra, iban a hacer, estaban haciendo sus canciones ahí mientras dábamos a conocer los nominados y las nominadas. Y entró Palo. Una humildad a la hora de pisar el escenario, esa cosa de los grandes que son así, presentes, tranquilos. No es menor ese carácter de la humanidad de Palo. Y queremos, yo quiero destacarla y quiero rescatarla y quiero compartirla y amplificarla como se han amplificado sus canciones. Porque la verdad es que era un tipo presente en cada una de las cosas que decía y hacía. Cada vez que él, a través de su poesía, habló de inclusión y habló de diversidad y habló de la tierra y la soberanía alimenticia y buscar un modelo diferente a ese del culto al materialismo. La verdad que no son muchos los artistas, las artistas, les artistas que pasan y se comprometen tanto con el existir. ¿Habrá sido por eso quizás que fue tan breve su paso por aquí? No lo sabemos. No tenemos esa certeza. Pero bueno, lo cierto es que Palo, a través de sus distintas formaciones, aportó muchas creaciones, muchas canciones al cancionero popular y que se inscriben en esto que estamos compartiendo, que están en el escenario hombres y mujeres del rock más visceral a hombres y mujeres del tango o del folclore, porque esa era la riqueza de Palo. Lo tenemos presente en este Estaré con distintos momentos del pasado, pero ahora los voy a invitar a que nos vayamos hacia el futuro. Falta muy poquito para que salga lo que iba a ser el nuevo disco, va a ser el nuevo disco de Palo. Siervo, decía. Servir. Juan Belvis, Juan Jiménez Cug, Lulo Vitale, Blas Vicio y los maestros, Liliana Vitale, Lito Vitale, Mora Navarro. Vamos a tener invitados después. Después viene Tu Amor, pero primero... El alma partida, así estamos, homenaje a Palo. Estoy llorando el alma partida, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en... Estoy llorando el alma partida, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con...
con dolor, con los ojos rojos puestos en... Y lloré a la mañana, y lloré al anochecer. Estoy llorando el alma partida, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en... distancia o por la sombra, lloro por culpa, no tengo miedo, y lloré a la mañana, y lloré a la noche. Lloré a la tarde, lloré al amanecer, lloré y lloré estoy llorando el alma partida, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en vos. Palo, Palo el tatuador, el que nos dejó tatuadas un montón de palabras en sus canciones, en cada conversación, en cada paso, a cada paso. Gracias, querido Palo. Santi Motorizado. Hola. Como
acomodada en su asiento, como atravesada por un cruel lobus, debajo del traje un túnel de luz. Es una puerta incandescente. Gracias. Gracias, Palo Eterno. Gracias, gracias. Bueno, es hermoso, hermoso compartir la música de Palo. Una vez más el abrazo para toda la gente que estuvo aquí presente. Santi Motorizado, Mora Navarro, Liliana Vitale, Lito Vitale, Juan Belvis, Juan Jiménez, Cuj, Lulo Vitale. Blas Vicio, estamos, lo decía la canción, en llanto. Es que estamos en duelo, lo estamos duelando porque nos falta y tenemos sus canciones. Hago así porque me toco la cara porque no sé la fuerza que hago para no llorar. Pero está bien llorar, porque nos pasó a todos, nos arrancaron a Palo. Entonces, es difícil, créanme que es difícil. Me encanta también compartirles esto que se vive ahí atrás porque es este instante, ¿no? En el instante en que estamos acá, que aún, como decía la canción, el oficio del cantor también para cantar por los placeres y por los dolores. Se va a iluminar una vez más el escenario con nuevos músicos y ahí atrás, en el escenario, en el backstage, en la trastienda, hay gente que se pregunta, ay, no conozco a este artista, o se van preguntando. Y eso también es parte del universo de Palo, porque Palo estaba presente siempre creando lazos y tendiendo puentes para las nuevas generaciones, siempre prestándole atención a lo que iba a venir. Siempre presente. Seguramente cada uno de ustedes, de quienes están aquí, quienes están en sus casas viendo y siguiendo la transmisión, tienen una palabra que los acerca al universo de Palo. O algún momento, o momentos en los que corrieron enloquecidos porque empezaba la canción y había que poguearla, o momentos en los que fueron felices con cada uno de los rituales, o momentos de encierro total y ahí Palo cantándole a la soledad. Como decía el Ingenti en el comienzo, que compartía esas palabras, el amor, siempre el amor. Se vendrá entonces en octubre. Me dijeron el 22, yo no sé si es el 22, pero bueno,
como me gustan las primicias, yo les digo que el 22 de octubre sale Ciervo y ojalá que sea ese mes el luminoso para encontrarnos con su música, con sus creaciones. Estaba recordando la cara de Palo en el último tiempo, en los últimos tiempos que tuvo en esta tierra, porque tuvo mucho intercambio con la prensa, obviamente estaba en lanzamiento de este trabajo que se va a editar en octubre, y en ese lanzamiento compartía la alegría de las nuevas creaciones, y esto que pasó recién con Santi, ¿no? Esa luminosidad en la que estaba Palo en este momento, lo luminoso en cuanto a artista, con tantos vaivenes que mencionamos en este, con el correr de estas horas, cuando ustedes me digan, yo paro de hablar, chicos, yo si no puedo seguir hablando, imagínate que lo fui a ver de Cornelio para acá, pero la verdad es que me recuerdo esa cara, la cara que está en el videoclip, ahí en San Telmo, con Lito haciendo el aguante también. Se vienen momentos de darnos muchos abrazos con la música, es lo que hacía Palo. Los hermanaba. Y ahí viene este tramo final que será para darle la presentación a Lito Espina, Gera Fares, Carlito Fernández, Mariano Mieres, Matías Ruiz. Qué alegría verlos. Amigues, la hermandad está en la casa. Homenaje a Palo Pandolfo. Que se vengan entonces. Tenemos muchos invitados. Yo no sé si decirle, porque la verdad que me gusta que se sorprendan. Sol Pereira, de entrada nomás. Aplausos para ella. Salud.
Muy buenas noches. Buenas noches. Sí.
palo, 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 bonito palo es. ¡Vamos todos! ¡Ay! No te puedo creer. Tanta gente linda. A pesar de los barbijos, me doy cuenta de quiénes son. Sí que me doy cuenta. Felicitaciones, genial. Thank you.
persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra no dice que es de nada. Gracias a todas las bandas. Con esto, sí, vamos. Estaré, suena. Estaré. La hermandad, los visitantes, la fuerza suave, don Cornelio y la zona, el ritual criollo, ciervo. Estará, estaré. Pandolfo está presente en nuestros corazones para siempre. Gracias a cada una de las personas desde el Centro Cultural Kirchner que hicieron posible este encuentro. Gracias Germán Alperowicz por invitarnos a todos a ser parte de esta celebración de Palo Pandolfo. Estaré. Palo Pandolfo.